fare i conti con l'ambiente, siamo con Pedro Fernandez nell'ambito della conferenza 20 anni da Rio 92. Ecco, qual è stata la tematica che ha affrontato nel corso della sua presentazione quest'oggi? E oggi è parlato sulla sostenibilità del trasporto e la mobilità a livello globale, la differenza di state cerca di lo che chiamiamo inequality, disigualdà, equatorial disigualdà del trasporto, perché il mondo del nord sta vicino a questa linea equatoriale del trasporto, ma il resto del mondo, come Africa, está fuera de esta línea. Pienso que hay tres conceptos. Uno, el crecimiento de la capacidad de transporte de los barcos. Nos hemos centrado en los puertos, en las zonas logísticas, y hemos ido creciendo, la historia ha ido creciendo y que los barcos han ido haciendo más grandes, pero pensamos que esta línea de pensar, que de distribuir el coste de las mercancías transportadas porque los barcos son más grandes a cada uno de nosotros, realmente no es así. El coste energético a nivel global se está produciendo y el gran cambio, pensamos, haciendo una apuesta, porque en este tipo de eventos se pueden hacer este tipo de pensamiento a futuro, que el gran cambio tiene que venir de incorporar a África, Latinoamérica, en esta línea de transporte, pensando en aprovechando las nuevas tecnologías. Sabemos las necesidades de los nuevos consumidores, hay información muy buena, algo nuevo, por ejemplo, es las estadísticas de las SIM card de los teléfonos. Todo esto se está utilizando y se debe utilizar para transportar menos, o sea, mover menos carga y movernos nosotros a nivel personal más, es decir, interconectarnos entre todos nosotros y cambiar el paradigma del crecimiento, el crecimiento lineal, de siempre tenemos que crecer. No, es un pensamiento racional, pero no siempre el pensamiento racional es el pensamiento más inteligente. Seguimos en las coordenadas cartesianas que nos sirven para muchas cosas, para el pensamiento científico, pero no nos sirve para todo. Necesitamos tener un pensamiento antropológico, cultural, volver a un poco a nuestras raíces, a nuestros idiomas, hablar el italiano, hablar el español, hablar el inglés, el global English, como hablamos tutti, pero estamos perdiendo cultura, servicios, estamos consumiendo mucha energía y tenemos que cambiar ese concepto. Hay que incorporar a todo el mundo en esa línea de transporte de bienes y de mejora de igualdad o de justicia en cierto modo. Es decir, estar fuera de esta línea ecuatorial del transporte que pasa por nuestro Mediterráneo es al fin y al cabo una injusticia global que tiene que los políticos o las personas tenemos que empezar a cambiar. Es decir, tenemos que participar más, tenemos que conectar de alguna forma, despertar. Yo creo que el mundo le debe mucho a África, el mundo occidental ha crecido gracias a África y tiene ahora que incorporarla de una forma inteligente. Nosotros tenemos para sobrevivir, necesitamos a todos y cada uno de nosotros en este mundo, ¿no? Y el transporte no es ajeno, es una línea, una política de transporte. He hablado también de las políticas de transporte de la Unión Europea, de los libros blancos, que hay muchos estudiosos, mucho grupo trabajando, pero hay que empezar, alguien tiene que empezar a ponerle un pensamiento quizás más filosófico, quizás más antropológico en esta necesidad. Es decir, no podemos seguir creciendo como estamos creciendo. Los puertos no pueden crecer indefinidamente. Las líneas logísticas van a crear bolsas de desigualdad en la propia Europa o en los diferentes continentes. Esto principalmente es de lo que estamos hablando. Es cierto que es un pensamiento muy quizás un poco fuera de los datos del trabajo típico estadístico o economista, pero creo que es necesario incorporar de nuevo, y estamos aquí en Italia, que es tierra de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes viajeros, que eso es necesario. Es decir, debemos salir un poquito del pensamiento tan cartesiano e incorporar otro tipo de pensamientos. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. Grazie.